vamos a continuar con más en nuestra ronda de comentarios y es momento también de dar la bienvenida después de unos días donde nos hizo falta como siempre la profundidad de sus comentarios y sus análisis, nuestra compañera Susana Gotro de Wyn. Gracias José Luis Mendoza te veo muy bonito te recortaron muy bien Las puntas. yo digo que los hombres cuando se recortan eso es <laughs> se renuevan miren señores eh, el espectáculo que dio la joven Lizzie Jorge Griffin que sorprendió a muchos, a mí no me sorprendió, yo por temas eh, laborales he tenido que ir mucho a ese tipo de foro, donde siempre el común denominador es que son foros que de verdad usted va allí a, a, a una trama, hay un, hay un pensamiento ideológico establecido, a veces te es conveniente a ti y a veces no, pero es fácil de usted saber a dónde va, porque hay una línea de pensamiento en estos foros, sobre todo los foros académicos y universitarios que tienen eh, algún tipo de conexión eh, de diplomacia internacional. Es una pena que la avanzada del presidente, eh, el protocolo mm, adelantado, no le pudo advertir al presidente a dónde iba a estar y pudo haber tenido eh, total eh, conocimiento previo. Y lo hacen otros presidentes y lo hacen otros representantes eh, de países cuando nos toca estar en esas sillas. Eh, inclusive la forma de elección de los estudiantes que participan, y así pasó el año pasado en ese foro de líderes, es ofrecido a la avanzada técnica que eh, acompaña o debe acompañar. A los eh, expositores. Sin embargo, aunque para mí la respuesta del presidente de haber tenido conocimiento previo pudo ser mejor, el presidente demostró que es un gran improvisador y es un gran, eh, una persona con la, um, con la, el, el espíritu flemático suficiente para no reaccionar como era debido y a lo que él tenía derecho. Primero porque no fue una pregunta, fue un manifiesto que la persona fue a presentar allí, que excedió inclusive el tiempo de la pregunta y el ritmo de la pregunta, y porque estaba totalmente eh, dirigido a lograr del presidente una respuesta dentro de los límites ideológicos y de pasión que tenía la, eh, la, la, la la interrogadora en este caso. Porque aunque mucho se ha hablado de la respuesta del presidente, muy poco se ha transcrito la eh, pregunta o exposición de la joven que trataba de encerrar al presidente en salvar. Eh, a la República Dominicana de lo que ella llamó... Eh, no solamente homofobia, transfobia, eh, racismo, y que termi y terminó en este nuevo cuño de colorismo dentro de la teoría neo neocolonialista que ya conversó mi compañero José Luis Mendoza, y que él ha estado hablando de ese tema eh, del wokismo que ciertamente es, eh, es el fin último de este gran eh, diseño mediático que reina en esos foros académicos y universitarios. ¿Qué pasa, señores? Es que la teoría contra la República Dominicana, que fue, pre, que fue muy bien pronosticada, tal vez, y creo que ahí estuvo el problema, que quienes fueron los predictores de toda esta trama fue la Fuerza Nacional Progresista, eh, la familia de Vincho Castillo, hace muchos años, y no era no eran figuras populares, entonces pues eh, se le acusó de fabuladores, de exagerados. Ellos estaban haciendo un estudio de visión de lo que se estaba diseñando internacionalmente, porque es el modo vivendi de muchos organismos internacionales que viven de eso, de ir de que en pro de grupos vulnerables uh -huh. y de no eh, intervenir en lo esencial, en lo que dicen sus eh, manifiestos de inclusive sus manifiestos de fundacionales como es el caso de la ONU que eh, pues desvían hacia esos grupos vulnerables a los que ellos escogen de bandera para poder seguir existiendo y para poder seguir justificándose. Y ellos pues no fueron eh, haciendo las predicciones y nosotros no no lo pudimos ver. Pero yo creo que el presidente dio dentro de todo una respuesta. Me hubiese gustado más eh, que le preguntara cuáles son los heridos eh, que ellos dicen y que están siendo sacados de los hospitales. Nosotros debemos de señores de manera ordenada. Organizada, el equipo del gobierno, que es el que dirige la política internacional y el que defiende al país y representa a la, a la comunidad, tiene que tratar de instalar también su narrativa. Escuchando a mi compañero Khalid, no quise intervenir porque son eh, presentaciones pequeñas, nos falta más información porque gente como Khalil tiene la capacidad, el conocimiento y el convencimiento para defender a República Dominicana. No se justifica que todavía desde el Estado no se haya podido establecer que el artículo 10 de este eh, tratado de paz, amistad perpetua y arbitraje prohíbe el desvío, la construcción de obras que desvían. Esto no es una toma. República Dominicana no está oponiéndose a la toma de parte de ese río. No ha podido establecer la narrativa que no es un río binacional. Al contrario, a veces lo defienden los mismos que no están uh -huh. defendiendo, lo llaman un río binacional. Hay convenciones internacionales que describen perfectamente Pero, cuando una toma de agua es binacional. Ni por la ni por su extensión. Ni por los tributos que cada una de las eh, naciones involucradas en este río transfronterizo nos hacen a nosotros eh, hace, descalifican que es un río binacional. Nosotros tributamos 72 cuerpos de agua, ellos tributan 58. Nosotros aportamos al canal, al canal eh, promedio. 90% cuando ellos, 98% cuando ellos apenas, eh, pues, eh, aportan un 3%. De la extensión del río, está solamente 500 metros del lado haitiano y todo lo demás está del lado dominicano y 7 kilómetros está so totalmente en zona limítrofe. Por lo tanto, es un cuerpo de agua transfronterizo, tras mas no es un río binacional. Lo que pretende Haití no es una toma de agua en sus tributantes ni ni siquiera en el curso del río Masacre. Es un desvío del caudal del Masacre que dejaría a República Dominicana sin un solo parte del caudal del río Masacre. Está prohibido en el tratado, no es algo sencillo, no es que República Dominicana ha hecho eso un tema nacional, eso perjudica mucho, suficientemente a República Dominicana. Ya se había establecido que era necesario una presa de regulación en la parte alta del masacre. Todos los estudios, tanto del lado haitiano como República Dominicana, establecían. Que lo primero que había que hacer dentro de todo el plan de desarrollo de la zona era la construcción de una presa de regulación para poder acopar, acopiar ahí el agua que viene en las grandes avenidas de Río Masacre, que perjudican a República Dominicana porque las cuencas del lado haitiano están erosionadas y cuando hay un caudal de avenida. Toda esa agua entra a República Dominicana de manera abrupta. Y solamente las cuencas sanas de República Dominicana pueden retenerla, ocasionando inundaciones del lado dominicano. Entonces hay que establecer nuestra narrativa en todos los sentidos, en la parte técnica, conforme al nivel de discurso que pueden manejar los, los dominicanos. Presidente, ponga gente experta. Lamentablemente el director ejecutivo de la mesa. Eh, mixta bilateral está descalificado para seguir ahí. Es nuestro amigo, es un hombre muy formado, pero cometió el, el error de firmar esa declaración conjunta sin tener la suficiente información, creándole y dándole pie, no solamente a Haití, sino a la comunidad internacional y ahora a malos dominicanos que están en la oposición y lo digo responsablemente de hablar de un acuerdo entre dos naciones cuando era una declaración conjunta. Presidente, busque gente experta, gente que no esté ideologizada. Gente que no se sienta comprometida con la agenda haitiana, ni por intereses económicos, ni por conveniencia, ni por falta de valor nacional para validarse en esos organismos. Porque hay gente muy experta, pero quiere seguir viviendo de los organismos internacionales. Porque cuando salen de ahí le dan una consultoría, presidente. Y se lo digo yo porque a mí misma... Los organismos a los que yo tenía relación cuando era viceministra me ofrecieron seguir siendo experta como han seguido mucha gente para seguirle vendiendo la agenda internacional. Y es muy bueno seguir ganando igual o más cuando el Estado de alguna manera te cesa en una función. Por eso tú sigues jugando la doble cabeza. Usted tiene que remozar esa comisión mixta bilateral porque lamentablemente es allí donde se gesta el único espacio de diálogo entre República Dominicana y Haití. Y usted tiene que conseguir el apoyo de los dominicanos que tienen la capacidad de manejar diferentes discursos. El río Masacre es un símbolo, pero ya usted estableció a nombre de República Dominicana que no se iba a retomar el diálogo hasta que no se suspenda la construcción y la operación de ese canal. Y con eso tenemos que irnos hasta el final. Si nosotros cedemos, nos vamos a joder.